a hacer esta pieza, una pieza parecida a esta, pero más grande, más alta. Es pistacho, la madera es pistacho. De Francia. Ça, ça pousse dans les garrigues, les endroits secs. Es un árbol que crece en, en los lugares secos. Dans le sud de la France. En el sur de Francia. Et ça, c'est un tronc de pistachier. Es un tronco de pistacho. Et ça a à peu près 150 ans. Que tiene más o menos 150 años. Crece muy poquito. El corazón es verde oscuro. Y es como más claro hacia afuera de la madera, es como más claro, más blanquito. Hace forma la pieza contando con esa diferencia de color, de tono. Va a intentar volver a encontrar el color verde. La bouche, tu sais comment on dit la bouche? Non. Este, tu me l'as dit tout à l'heure. La gubia. J'utilise la gouge comme une plane. Utiliza la gubia comme un formón. Et la coupe. Y el corte. Corta muy bien. Ahí vuelvo a encontrar el verde. Eso es para la parte para agarrar la pieza. Y eso lo deja así, no le toca.
contrepoint. Y vuelvo a poner la contrapunta. Voy a terminar la forma. Là, je l'utilise comme une plane. Ahora lo utilizo como un formón. Vamos aprendiendo. Estos están muy bien porque se puede hacer de todo con ellas. Podemos darle forma, podemos hacer finición también. Se puede cavar la madera, ¿o no? Vaciar la madera. Cuando eres tornador profesional, está bien tener una sola herramienta que nos hace ganar tiempo. Aquí va a encontrar otra vez el tono verde. Ahora voy a hacer los tres pisos. Piso. Un piso. Utilizo herramientas que fabrico yo mismo. Herramientas que utiliza para hacer las flores. Va a encontrar el verde, el tono verde en el interior. Quiero que las ramas sean verdes y el resto blanquito. Yo tengo mi idea en la cabeza, pero la madera me guía. Trabajamos los dos.
L'espace entre les deux là, je le fais pas égal. El espacio entre los pisos no lo hace igual, no tiene la misma distancia. Tengo muchas otras herramientas. Es para vaciar, para hacer unas jarritas. Y me sirve para... Ahora estoy haciendo el tercer piso y voy a repartir el espacio. He preparado la pieza. Tengo que tener cuidado porque en esta pieza son tres en una. Está el jarrón, la parte de abajo. Un segundo jarrón y un tercer. La curva tiene que valer para ir a cada piso. Y ahora lo que está mirando es que quede todo armonioso. Este es lo llama el número 2, que lo utiliza también para las flores y que tiene una forma un poco redondita. Que permite hacer la parte de arriba de los pisos.
celui-là, j'ai une finition parfaite parce que ce sont des racloirs. Racloirs, je ne sais pas. Con esto tenemos una finición perfecta, un acabado perfecto. Voy a quitar un poco. Ahora voy a limpiar esta parte de aquí. Esa herramienta permite ir a acabar en las zonas más difíciles. Está mirando las curvas. En fait, c'est un moment très important parce que c'est lui qui va donner le design de la pièce. Es un momento muy importante porque es el que le va a dar el diseño a la pieza. Ahora va a acabar esta parte.
que je regarde un dernier petit coup avant de poser. Miro una última vez antes de vaciar. Esto es el borde natural. Quitamos la corteza. Y va a empezar a vaciar. Là, on retrouve la deuxième courbe. Ahora estoy haciendo la segunda curva del segundo piso. Comme j'ai pas pu le finir hier, como no pude acabarlo ayer, je l'ai remis dans l'eau. Lo he vuelto a poner en el agua. Si je l'avais pas mis dans l'eau, si no lo hubiera puesto en el agua, se hubiera hendido, se hubiera astillado. Maintenant qu'il est libre ici, il va plus casser. Ahora que está libre, ya no va a romper. Ahora sigo las ramas hasta el segundo piso.
Ahora he llegado al segundo piso. Ahora empiezo el tercer piso. Ah, no, que va un poco bien. Ahora se vuelve a aparecer el verde de la madera. Ahora vamos al tercer piso. Y ahora corto las ramas. Regalo. ¿Qué tú? Claro. No hay que tirar nada. Se mueve. Ah,
Ahora voy a volver a coger la escofina, el tipo de escofina. Dile si trabajó alguna vez con almendro en verde. Il demande si vous avez travaillé avec de l'amandier vert. Oui. Si. Que vert l'amandier? El almendro solo verde. L'amandier, tu coupes? Lo cortas y lo metes en agua. Sinon, a trabajar. J'ai eu une loupe d'amandier. Una vez tuve una verruga de almendro. Ça permet de faire des courbes. Permite hacer curvas. Qui ressemblent à des courbes. Que se parecen a curvas. Empiezo a obtener flexibilidad. Y voy limpiando las ramas. Dans le bois vert. En la madera verde. Dans le bois vert, on peut travailler qu'avec des gros outils. Solo podemos trabajar con herramienta gruesa. Que tengan, pues, eso, que sean gruesas. Si utilizamos una de este tipo, se va a tupir. No utilizamos las mismas herramientas con maderas verde y con madera seca. Con el pedal nos permite tener las dos manos libres y en este tipo de trabajo el pedal es esencial. Le doy forma. Esto es importante. Porque cuando seca, tira y para que no rompa. Menos madera dejas, menos rompe. ¿Quieres que te lo diga? Il dit que quand vous laissez, moins on laisse de bois, moins ça casse. Ouais, c'est ça.
Plus le bois est souple. Pardon ? Plus le bois est souple, moins il casse. Cuanto más flexible, menos rompe. Ahora estoy haciendo las curvas de las ramas. C'est important d'enlever le cœur. Es importante quitar el corazón. Pour ça que mes pièces sont presque dans toute trouée ici. Por eso mis piezas siempre están agujereadas. El mismo principio cuando se hacen los tablones en cuartos o por mitad, siempre rompiendo el núcleo, el corazón. Là maintenant je vais revenir sur le... Ahora cojo de nuevo la primera herramienta. Voy a afinar un poco las ramas. Je vais pas travailler trop longtemps parce que ça va devenir un peu ennuyeux. Comment? Je vais pas travailler trop longtemps là-dessus parce que ça va devenir ennuyeux. Y ya voy a dejar de trabajar para que no os aburráis mucho. Je vais faire juste ce qu'il faut pour que ça puisse sécher sans casser. Voy a hacer lo que hace falta para que seque sin estropearse, sin romper. Ahora voy a hacer la base, trabajar con la base. Voy a limpiar un poco en el interior.
Là maintenant, il peut. Ahora puede ir secando. Puede moverse. ¿Qué le ha inspirado? La naturaleza. Dice que hay como una inspiración igual africana. Lo primero fueron las flores y después los árboles. Hay muchas, muchas otras herramientas para el acabado. Esto lo hice en 2 o 3 horas. Y para acabarlo se necesitan 2 días. Para obtener uno acabado como el que está encima de la mesa. Soy torneador y escultor. Pero también soy lijador en tiempo. Paso más tiempo lijando. Et de la patience. Tu connais le truc de Socrate là, je pense donc je suis. Pienso luego soy. En français, je pense donc je suis, c'est moi je dis je pense donc je suis. Y en francés hay un juego de palabras porque con la palabra lijar, pose, yo lijo, entonces soy. En une heure, je peux pas faire attaquer. Ah, si, je peux attaquer.